La rapera norteamericana Cardi B vuelve a subir la temperatura con tremenda fotografía, casi casi desnuda. Acá todos los detalles en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acompáñenme. Jennifer López anunció que no tiene nada de prisa para planear su boda y que se va a tomar todo el tiempo del mundo. Al ser cuestionada sobre la relación, Jennifer López explicó: "Está bien, creo que tenemos un año muy ocupado por delante, así que tú sabes, estamos yendo lentamente, no hay prisa. Como sabemos que es algo que será para siempre, solo vamos a tomar nuestro tiempo y hacer lo correcto y sin prisa". Jennifer confesó que desde que Alex la pidió en matrimonio, ella tiene mirado todo, desde el lugar del matrimonio hasta sus vestidos. Sin embargo, admitió: "Solo cuando tengo tiempo, la mayor parte estoy trabajando". Warner Brothers anunció de que Robert Pattinson es el elegido para encarnar a Batman en sus próximas películas. A mediados de este mes ya había corrido el rumor de que el papel de Batman se encontraba entre Robert Pattinson y Nicholas Hoult, aunque la candidatura de Pattinson no fue del agrado de muchos fanáticos. Ya se había lanzado peticiones para que se reemplazara a Robert antes de que fuera oficial. Se espera que la primera película de la trilogía de Batman llegue a las salas de cine en junio de 2021 y ahora solo quedaría por esperar el papel que va a hacer Pattinson. Y como le comenté al inicio, Cardi B subió la temperatura de Instagram con tremenda fotografía donde enseña casi casi todo. La publicación parece indicar que Cardi B tiene en la lista una nueva canción y que la prensa será su objetivo directo. De momento se desconoce en relación a qué podría estar compuesta esta canción, pero se sabe que desde que la rapera inició su carrera musical, son muchas las críticas que ha recibido y los señalamientos de los que ha sido víctima. Lo que sí es cierto es que ella siempre ha dicho que no conoce el pudor y que siempre que pueda enseñará su cuerpo. De verdad de que ya nada nos sorprende de Cardi B y todas sus extravagancias. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que durante este fin de semana visite cualquiera de las 5 sucursales de Ruffians: Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los visite y quede de la mejor manera para el fin de semana. Hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima.